¿Qué pasa? Soy MPP Arbe. Vamos a echar un vistazo a los tres modos de juego, incluida la beta. El primero que vamos a probar va a ser Atraco. En este modo, como en todos los Battlefield, hay dos bandos: policías y ladrones. Los policías, pues, tienen que evitarlos todos. Tienen que evitar que huyan, tienen que evitar que roben el botín. Y si lo roban, tienen que matar al portador para que roben la cantidad menor de dinero. Y los ladrones, pues bueno, pues ya se sabe, ¿no? Tienen que robar el dinero y tienen que proteger al que coge la bolsa. Si pierden al que coge la bolsa, pues perderán el botín. Y una vez que cojan la bolsa, tienen que huir. Los puntos que dan en este juego no son experiencia ni mucho menos. Lo que se da aquí es dinero. Y el dinero servirá para comprar armas y mejoras, etcétera, etcétera. El segundo modo de juego, mi favorito, Conquista. Bueno, no tengo nada que decir. Conquista, todo el mundo lo conocemos. Hay que dejar muy claro que el control de los vehículos vuelve a ser bueno. Digo vuelve porque en Battlefield 4 el control es una mierda. Eso es darle la cruceta adelante para que vaya adelante, cruceta atrás. No, aquí no. Aquí son como era antes. Los gatillos, hablo de gatillos porque yo siempre juego con mando. En este caso el gameplay de Xbox One. Los gatillos para acelerar, frenar y la cruceta pues para girar, como un juego de coches. Así que el control para los vehículos vuelve a ser bueno. De hecho, el Battlefield, el Hardline sacaron una beta el año pasado. La beta fue un fiasco. Hubo un montón de detractores, yo en uno de ellos, porque es que me parecía que la habían cagado de lo más grande. Y Electronic Arts, pues lo que ha hecho es lo mejor que ha podido hacer: encargarle al equipo del Bad Company 2, que ha sido el que le ha dado el caché que tiene hoy en día Battlefield, el que le ha dado esa fuerza, esos modos de juego, ese enganche que tiene, encargarle que volvieran a rehacer el Hardline. Y han cogido una basura, que fue el Hardline del año pasado, y lo han convertido pues en lo que estoy jugando yo hoy en día. Electronic Arts, la beta es abierta. Abierta en el sentido de que puedes subir todos los niveles que seas capaz de subir. No va a estar limitado ni a tres niveles, ni a mucho menos. Está limitado hasta donde tú alcances. Solamente van a ofrecer tres mapas y tres modos de juego. Por mí, suficiente. La beta va a estar hasta el día 8, el domingo día 8. Así que aprovechad y jugadlo todo lo que podáis. Y el juego va a salir el mes que viene. Y con esta beta lo que pretenden es el juego finalizado. Supuestamente no va a cambiar nada el juego. Solamente va a cambiar si hay problemas. Si existen problemas con lo que sea, sugerencias, pues entonces tienen un mes para corregirlo y adaptarlo un poquito y pulirlo. Por lo que se dice, pulir el juego. Así que el modo conquista, chapó. Mapa grande, pero recordemos que son 66 jugadores, 33 por equipo, más que suficiente para liar unos pitotes gordos en este juego. Hay destrucción de edificios, como en Bad Company 2 y Battlefield 3. Y también, como en el Bad Company 2, me ha encantado, hay cambio meteorológico y climatológico. Y bueno, me quedo sin palabras. Yo cuando empecé a jugar y cayó este pedazo de tormenta de arena, me quedé alucinado. No se ve el fondo, se ve todo como borroso. Fíjate, un tío está. Realmente está ahí cerca. Pero él no me ha visto. Él no me ha visto a mí. Es una maravilla. En este último modo de juego que vamos a ver, que se llama Puente. Y es, ¿cómo decirlo? Es como dominio, pero los objetivos son móviles. Son coches, vehículos que tienes que capturar. Ya pueden ser motos, bicicletas, furgones, coches o camiones, he visto también. No sé si en otros mapas o en otros modos de juego, o no sé si se incluirá vehículos aéreos. Los vehículos aéreos son solamente de apoyo, ¿vale? De ataque.
Para controlar un vehículo, pues al azar, de vez en cuando aparece en el mapa, como podéis ver abajo a la izquierda, un vehículo señalizado como una base. Y tú lo coges, te montas en él y a correr, 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 que no te maten. En el vehículo se puede montar gente de tu patrulla o de tu equipo para ayudarte a defenderte pues del enemigo. A mayor tiempo controles un vehículo, pues más puntos te dan, más bonificaciones te dan. Esto va subiendo, va subiendo. Recuerdo que las bonificaciones, como podéis ver, no son puntos de experiencia, es dinero. Y el dinero sirve pues para comprar armas. Puedes comprar armas principales, armas secundarias. El equipo se desbloquea consiguiendo objetivos. Hay objetivos de mata 20 personas para tal mira, pero no cuesta dinero, o al menos no me lo marca. Lo que sí que cuesta dinero son las armas. Y hay que tener mucho cuidado porque hay armas de clase. Hay armas que solamente puedo utilizar los delincuentes y armas que solamente puedo utilizar la policía. Creo que no me dejo nada atrás. Si me lo dejo algo, pues comentar. Si queréis saber algo, preguntarme abajo en comentarios del vídeo. Y nada más, os voy a dejar porque yo voy a seguir jugando un ratito más a la beta, que tengo que aprovechar hasta el día 8. Recordemos que está gratuita, PlayStation 4, Xbox One y PC. Y nada más, si os gusta el vídeo, comentarlo, compartir, suscribirse y sugerencias. Pedidme lo que queráis, que aquí está uno para cumplir. ¿Vale? Así que hasta luego, malandrines. Sed malos.